tomará el equipo venezolano, que veremos si tiene variantes. Está Rojas, está Cabezas, está Granados, el lateral por la derecha del equipo venezolano. El colombiano Cabezas quiso el gol del descuento de Trujillanos. Así que atacó, Páez también, sí, que sacó una pelota de cabeza en la línea. En 90 minutos en su estadio y 45 acá, ya recibió 6 goles Trujillanos. Debería reacomodar la defensa para tener ilusiones de cambiar esto. Hoy en ataque generó. Salen sin variantes los dos equipos. Ya se viene la acción, ya se viene el relato de Ariel Elueni para esta victoria parcial de The Strongest, 2-1 frente a Trujillanos. Y el comentario de Federico Bueno en la pantalla de Fox Sport 2. Estamos como camino a Nacional de Uruguay, River de Uruguay, con Julio Ríos y toda la banda para el duelo uruguayo. En el mismo horario van a jugar en la otra señal en Fox San Lorenzo y Toluca. El equipo de Guede contra los mexicanos. Relato de Clos, comentario de La Torre. Pitazo de Murillo, es la hora de arrancar el complemento. Es la hora de jugar para The Strongest 2, Trujillanos 1. Estamos en Fox, donde la Copa Bristol Libertadores se ve mejor. Venía el largo envío de Escobar a buscarla Pires. Bueno, está visto que la estrategia es la misma, ¿no? Fíjate lo que Pérez tardó en levantar la pelota. Y su equipo pierde. Sin apuro Pérez, se la manda arriba. Alonso. Balón al costado, saque de manos. Esta posibilidad hermosa también que nos da la Bristol Libertadores de recorrer el extenso territorio sudamericano. La Paz ahora, un rato más tarde la bellísima Montevideo. Y así con cada uno de los lugares en donde se presenta el fútbol. Hay falta contra Escobar, es tiro libre. La falta fue de Coba. Lo tenía claramente Coba, ¿no? Sí. No lo dejaba escapar. Agarradísimo. Raúl Castro. De buenos movimientos, interesantes, por cierto. Los marcados ya con Federico Bueno. Es uno de los apuntados para hacer figura de partido. Castro. Castro. Marcó Páez. Sosa. Presionado Sosa. Al costado, saque de manos. Lateral para Trujillanos, dice Murillo. Y Sosa en el suelo. Un cambio imperceptible. Pero para señalar, por lo menos en el arranque, estos primeros segundos de partido, de segundo tiempo, para mejor decir, Cabezas y Rojas ya no alternan en la línea ofensiva de Trujillanos, sino que se quedan los dos definitivamente como puntas. Cabezas, Rojas a presionar. Maldonado la manda bien, bien lejos en lo alto. Allá busca Ramallo. Pierde con Erazo, que termina obsequiando el córner para The Strongest. Tiro de esquina. El centro que viene rápido al área. ¡Alonso! Había hecho todo el movimiento para cabecear. Se la sacó justo Galileo del Castillo. Cristaldo. Castro. Cristaldo. Cristaldo, pelota que viene al área, no puede Ramallo. Sí, Escobar, sí, Escobar, sí, Escobar, sí, Escobar, no, Escobar. Sacaron con una pifia, Beizaga. ¡Ah! Rasante remate cerca del palo izquierdo de la portería de Héctor Pérez. Lindo remate de Beizaga. Leyó la jugada, sabía que podía caerle. Estaba Chumacero también cerca, pero la pelota le cae a él. Después de la pifia, lindo derechazo. Con el empeine de lleno para que la pelota no se levante. Se terminó yendo apenas afuera al palo izquierdo de Pérez. Ni agua le ha llegado. Ni agua. Nos cuenta Alex Machaca la historia de Daniel Vaca, ¿no? Que lleva el 19 porque de chiquito jugaba de 9. 9 más el 1 que hace el arquero. Se hizo un 19. Dato que nos aporta nuestro amigo Alex. Cristaldo. Maldonado, Beizaga.
Ramallo se escapa para afuera, va Ramallo. Y por adentro pide acción Escobar. Ramallo, Ramallo. Lo acompaña Bejarano, Ramallo no puede. Para sacarla Osorio. Ramallo. Otra vez el atacante Ramallo. Alonso espera por acá. Primero pasa por Chumacero. Ya al pie del talentoso Castro. Va Raúl, sigue Castro, pasó. Castro le pegó. Afuera. Te dije que me gusta mucho lo de Castro, ¿no? Sí, sí, coincidimos. Es uno de los más lúcidos. Arranca desde atrás, habilita. Aquí le pegó pifiado. El remate fue muy desviado, pero de todas maneras es un jugador lúcido para habilitar, para manejar los tiempos del equipo. Podríamos decir que es el comandante. Claro, el hermano de Fidel. Raúl Castro, el pase al costado, no puede llegar Pablo Escobar. Qué nombre, ¿no? Raúl Castro, Pablo Escobar, todos el mismo equipo. Lateral para buscarlo a Rojas. No puede cabeza, saca a Castro. La falta fue de Maldonado, es amonestado el uruguayo. Segunda amarilla para Luis Maldonado. Por arriba Andrea Trujillanos. No está resuelto el partido para Die Strongest. Todo parece indicar que lo va a ganar, pero el resultado es corto. Y atención que Trujillanos sueña con esta. Espera Osorio detrás Rojas. Por adentro, cerca del punto del penal, está Cabezas. El pateador es Coba. Coba, pasado para Osorio y para Rojas, ni uno ni otro. Salida de Castro. Buen toque al medio de Castro, criterioso por cierto. La contra es con Escobar, pasa Castro. Corre Castro, va Chumacero. No puede Bejarano. Pérez. Al costado y era platea, saque lateral. Apuraron con Ramallo. Ramallo. Castro. Castro. Escobar, Castro. Chumacero. Chumacero, de ahí le pega, Chumacero, de ahí juega. Anticipa, marca, bien del Castillo. No puede cabeza, ganó Maldonado. La regala, otra vez Trujillanos. Buen avance de Bejarano, acá con Escobar, acá con Escobar, Escobar. Engancha Escobar, le pega Escobar. Se arrojó Grasso con alma y vida, pelota al córner, tiro de esquina. Siete minutos. Por arriba viene otra vez el conjunto boliviano. Quiere su gol Alonso. Va a buscar Maldonado. Se meterá Ramallo. Atención por arriba. Pereira molestándolo al arquero Pérez. Centro que llega cerrado. Saca en lo alto bien. Maldonado. Le pegó Cristaldo. Ahora la contra que llega con Cabezas. Se resbaló Cabezas. Sorito se cayó. Constante el partido también. Los resbalones de los jugadores. Cristaldo, Castro. Castro. Tocó bien al medio Castro para Chumacero. Chumacero. Con movilidad en la mitad de cancha. Die Strongest. Alonso. Buena pelota. Va Escobar. Le ganó la espalda a Páez. Escobar. Después no pudo con Páez. Cierra Páez. Casi roba Escobar. Hay falta. Tiro libre para Trujillanos. Suplente, los relevos que tiene Trujillanos.
Castro, a quien tanto hemos destacado en este partido hasta aquí. 26 años para él y tiene un partido en la selección. Un 0-2 frente a Uruguay. De la presente eliminatoria rumbo al Mundial 2018. Para tenerlo en cuenta, Raúl Castro. Sacó del Castillo. Gana bien Pereira. Chuma 0. Pereira. Pereira, exigido, marcado por cabeza, retrocede con su arquero Vaca. Cristaldo. Castro. Castro, otra vez Cristaldo cerca. Castro atrás, juega con tranquilidad y Strongues. A 9 del complemento, gana 2-1. Y acá Castro, otra vez con la pelota. Castro. Castro. Era para Ramallo, espera Castro, pasó muy bien. Ramallo, Castro va para el gol. Castro en el área, Castro se demoró, le pegó Castro arriba. Más pendiente del pase que de la definición. Este fue el pecado de Castro. Fue muy bueno el pase. Fue muy buena también la descarga de Ramallo. La inteligencia de Castro para seguir buscando la jugada. Sabía que podía caer la descarga, pero cuando pisó el área estaba más pendiente de un pase que de terminar la jugada de él, y ya estaba en zona de fuego. Ha llegado mucho público, te digo, el Hernando Siles. Sí, señor. Gran buena marco. Concurrencia. Buen respaldo para el equipo atigrado. Lateral de Mendoza, cerca pide Granados, también cabeza saca Cristaldo, de vuelta Castro, Beizaga, de primera sale el equipo de Soria, que gana 2-1 y es líder en este grupo 1 de la Copa Bristol Libertadores. Bejarano. Beizaga, no puede Ramallo, buen anticipo del Castillo, viene Maldonado. Pochazo largo para Chuma, 0 con Páez. Primero cierra Páez, de buen físico. Saquetes del arco, no pudo Chuma, 0. De vuelta para el conjunto de Matusic. ¿Qué le pasa a Pérez ahora? Había dos pelotas dentro del campo, por eso sacó una sin mucho apuro. Debería molestarlo ya el árbitro Mauricio Pérez por hacer tiempo. No pueden alto, cabezas. Escobar para aguantarla muy bien. Pablo va, Escobar. Se mete Ramallo, allá se libera para buscar Bejarano. Bejarano, el lateral volcado al ataque, la marca de Páez. Beizaga. Espera Bejarano, se mueve Castro. Desde el fondo le proponen la subida a Maldonado. Maldonado. Muy largo el pase de Beizaga. Sacará del fondo Trujillanos. El partido no cambia desde el punto de vista del resultado, ni para un lado ni para el otro. Pareciera que De Strongest tiene asegurado el partido. Juega con esa tranquilidad. Pero la diferencia es tan corta que nos hace a todos estar prendidos, concentrados, para ver cuál puede ser la resolución del juego. Se vendrá a la cancha Mariano Torres, que es argentino, es volante. Veremos quién sale. Falta, infracción contra Bejarano, tiro libre. Apuró Bejarano al costado de Chuma, 0. Chuma, 0. Buena pelota para Alonso con Ramallo. Larga la devolución de Alonso. Aquí Matías Torres preparando su ingreso. Se va el 18, Ramallo. Escobar más arriba, ¿no?
y seguramente ya va a jugar definitivamente adelantado. La primera modificación en el partido. Pablo de punta, creo que era la orden del técnico. Torres por Ramazo. Le hizo un gesto Torres también a Escobar. Cambio previsible en el conjunto boliviano. No había podido funcionar hoy bien Ramallo, el hombre de área que tenía Die Strongest. Saque de manos. Lateral para el equipo de Bolivia. 2-1 el partido. Van casi 15 del complemento. Y Trujillano no va a buscar nada, ¿eh? Espera. No, confía en esas dos acciones, en esas dos jugadas que cualquier equipo en la altura cree que va a tener. Tuvo dos o tres en el primer tiempo, una fue adentro. Y la estrategia es seguir aguantando, esperando con mucha paciencia, sin salirse del libreto, a esas dos que pueda tener en el segundo tiempo, que todavía no las tuvo. La falta contra Walter Beizaga. Preparas cambios en el banco de Trujillanos. Matusic y su cuerpo técnico. Buena pelota para Cristaldo. Cristaldo desbordó, la metió. Llega Chumacero. Trujillanos viene de tres victorias consecutivas en el campeonato local. Está segundo con un partido menos. Zamora con 15 puntos, 13 para Trujillanos. Anzuategui 13. La misma puntuación, pero una derrota muy fuerte en la Copa, ¿no? Beizaga. Se va la pelota aquí, se queda de manos. Lateral para Trujillanos. Van 15 del segundo tiempo. Se va a ir Mendoza en Trujillanos. Prepara su ingreso Ángel Nieves, que es delantero. Ahora sí parece que se la va a jugar Matusic. Jugó atrás Mendoza. Largo pelotazo de Pérez. Rojas y Cabezas. Van los dos. Rojas, Cabezas. El colombiano y la pelota Cabezas. Cuba. Cuba. Buena pelota para Rojas. Ganó la espalda. Solo contra el mundo Rojas. A ver si espera compañía. Por adentro va Cabezas. Rojas no puede con la marca de Pereira. Firme Pereira para sacar. Del Castillo. Torres, que no llega. Le cuesta muchísimo a Trujillanos. Pisó el área, pero tuvo que esperar una eternidad, compañía. Rojas, después de picar hacia afuera, porque el pase no fue a la posición de 9, fue de 9 hacia extremo, saliendo del área. Controló y esperó un par de segundos. No llegaba nadie para acompañarlo. Así es muy difícil. De todas maneras, es un acierto del técnico. En algún momento tenés que arriesgar. Aunque justamente el riesgo sea perder por mucho, va a salir un medio y va a sumar un delantero. Castro. Buen movimiento de Escobar. Va Escobar, pasó, le pegó, rebotó en el defensor del Castillo. Nueva acción para Alonso. Quedó mal el defensor. Alonso le pega arriba. Le va a recriminar Pérez. Alonso, que le pegó al arco. Con el futbolista de Trujillanos caído después del pelotazo que recibió. Ayer pasó una cosa insólita en el partido de Huracán y Peñarol. El arquero, a mi juicio, distraído, atendiendo a un rival en el área. Y vino el remate de Bogado, ¿fue, no? Sí, de Bogado. Que se transformó el gol en gol y el árbitro decidió anularlo. Es del Castillo quien está acusando el golpe. Y aquí la variante que antes anunciamos. El ingreso de Ángel Nieves. La salida de Mendoza. Primera variante entonces en el equipo venezolano. Veremos si definitivamente se para de punta. Nieves aparentemente por derecha. Sumándose ya a Rojas y Cabezas. Ha mostrado alguna debilidad de Strongheart en la línea defensiva.
y una desatención fatal en el gol del descuento. 18 minutos, Cristaldo. La sacó Cristaldo. Nieves, que entró con ganas, obviamente. Fresquito. Y ganó un córner. El tiro de esquina para Trujillanos. Cristaldo hizo un buen partido también. Sí, señor. Morisco para meter la pelota al área. A ver, Trujillanos por arriba. Si logra la igualdad, si da el batacazo. En Hernando Siles. El centro de Cova. En lo alto. Le pegó Torres. Después le pifia la pelota. Sosa. Qué buena salida de Torres. En la contra, buscando la Chuma Cero, que es rapidísimo. Primero llega Héctor Pérez. Lejos la mandó el arquero. La cruza toda Maldonado. A ver, viene Bejarano. A ver, Bejarano. Escobar, Bejarano. Rebota la pelota Torres. Pegó Matías Torres, saque de arco. Le quedó atrás a Escobar. El pase de Bejarano era bueno. Escobar buscó posición, pero después controló mal. Intentó resolver con un taco y el ataque se diluyó. Pareciera otra vez el partido entrar en esa monotonía en la que había caído en el primer tiempo, cuando De Strongest no mostraba demasiados apuros para ir a rematar el partido. Y en el medio de esa quietud apareció la vivada de Sosa y la siesta de la defensa de Strongest para el empate. Está en la misma situación el partido. Apura el saque de manos Granados. Rojas. Rojas pierde. Cristaldo. Cristaldo. Tocando adentro Cristaldo, va Torres, para Chuma Cero se apresuró. En el pase Torres, viene Bejarano, por eso hay ataque para Di Strongest. Chuma Cero. Está impreciso, ¿eh? Chuma Cero lo que tiene es una gran dinámica, ¿no? No para de correr en todo el partido. Pero está impreciso. Torres fue uno de los refuerzos del plantel junto con Bejarano, junto con Matías Alonso. Llegó en el mes de enero para sumarse al equipo aurinegro. El pelotazo que venía para Alonso. Pasa el tiempo, Trujillanos no complica, De Strongest no llega, el partido se nos ha caído, ¿eh? Se nos ha ido para el suelo, a ver si lo levantamos. Granados. Nieves, saca Cristaldo. Castro, bien clarificando, va para Torres. Alonso, el uruguayo Matías Alonso. Alonso. Buena jugada con Torres. Alonso desborda. Escobar ya va por adentro. Alonso pierde con Del Castillo. Había offside de Rojas. Dice en línea, tiro libre, salida para Di Strongest. Apura Castro. Centro de Torres, le pegó al arco. Como fuerza, pero no sirvió. Por ahora el cambio tampoco sirvió. El ingreso de Torres le quitó protagonismo a Escobar, que había sido indudablemente, junto con Castro, de lo mejor en Strongest. Aquí la jugada anterior, en la que habían marcado offside o falta. La pelota, cuando quiso controlarla en el pecho Rojas, otra vez se quedó sin aire, hubo otra vez
hay algo de exageración en el equipo venezolano. Lo explica Maldonado, que se quedó sin aire. Alonso. Torres. Torres. Esperaba el comandante Castro. Acá viene el juego para Raúl. Raúl Castro. Upa. Lo atendieron a Castro, ¿eh? Granados. Sí, nos la vio Murillo. Maldonado que sale. 24 minutos. No está conforme la gente porque el equipo no se apura para resolver el partido. Robo Castro, va Escobar. Escobar. Dejó pasar a Alonso. Le pega a Torres, le pega a Torres, le pega a Torres. Pérez. Y después la saca Páez. Ahora es rebotero como el otro arquero este Pérez también, ¿eh? Tuvo esa aceleración de Strongfield que hacía rato no tenía. Escobar para Torres y Torres en el remate. Ahí va Torres, ahí va Torres, ahí va Torres. Chumacero. El rebote. Y la tiene Pérez. Chumacero no pudo hacer el tercero. Salió inversito. No logra, en este momento sí, dos jugadas en un minuto. Este es el remate anterior y el rebote largo de Pérez y luego el cierre. 15 segundos más tarde recuperó la pelota, Chumacero llegó hasta el fondo con este pase otra vez de Torres, pero la definición fue imperfecta. Digo, después de mucho tiempo logró meter dos jugadas seguidas en 15 segundos y esto también mata al rival. Es lo que tiene que entender de Stronges, que por las condiciones de la altura, la insistencia en el ataque, la permanencia en el ataque ahoga al rival. Bueno, nada de esto está sucediendo. Se viene Vivas en Trujillanos. Roba Alonso. Bueno, me parece que está empezando a sentir el trajín del partido. Trujillanos. Castro. Castro. Va el comandante. Castro. Sigue Castro. Chumacero por allá, llegó Bejarano, dejó pasar. Hay juego para Chumacero, ahora con Castro. De ahí le pega el comandante Castro. Castro pasó, buena combinación. Castro, arriba. Yo ya tengo mi figura, ¿eh? Hay algunos que no dan más. Pereira es uno de ellos. Aquí el amague. La combinación. Decidió pegarle de primera a Castro y elevó demasiado la pelota. Una de las figuras del partido. Ingresa con la camiseta número 6. Vivas. Y ya no da más Osorio. Que había quedado en la mitad de la cancha, había salido de la cueva, como se dice habitualmente. Jugó prácticamente todo el partido recostado por la derecha. En la última jugada había quedado por dentro con síntomas clarísimos de cansancio. Y tiene que ser sustituido. Adentro Vivas, afuera Osorio. Un cambio más en el equipo de Venezuela. Qué nombre difícil de pronunciar, ¿no? Uldillón. Vendría a ser la pronunciación de Vivas. ¿Su nombre? Uldillón. Difícil. Le decimos Vivas y vamos listo, con ¿no? Vivas, claro. Vamos con Vivas. Nieves. 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 Para pegarle cabeza, se demoró cabeza, robó Chumacero. Vivas que no puede, Chumacero. Vivas. Vivas. Anticipa bien Cristaldo. Alonso. Bueno, marca la mitad de cancha de Coba. El juego de Nieves. Coba, Vivas. Vivas, no la pierda ahí, Vivas. Upa, casi se le escapa la pelota a Vaca.
Se va a ir Sosa también en Trujillanos. Está bien, los cambios de los de afuera, que son los que por lo general también tienen mayor desgaste. Sacó a Osorio, ahora lo sacaría, o lo saca a Sosa en realidad. Que por otra parte está amonestado. Es el hombre que tiene el 80% de la responsabilidad en el descuento de Trujillanos por advertir que hacer rápida la infracción iba a darle buenos réditos. Vaca. En un rato elegimos la figura, ¿eh? Torres. Escobar, no puede Chumacero. Chumacero apunta al área. Sierra saca bien del fondo Vivas. Largo pelotazo. No podía Rojas. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que me fije? ¿Qué quiere que haga, no? ¿Qué quiere que me fije? ¿Qué quiere que haga? Se filtran los comentarios ahí abajo en el banco. Perdió Beizaga. Siempre hay peleas aparte, ¿no? La pelea dentro de la cancha. Y hay otras peleas también entre los bancos, con los asistentes. Va a entrar Britos. Que jugó en Textil Mandiyú. Mira. ¡Qué buena pelota para Chumacero! Es gol de Escobar. No es gol de Escobar. Salvo que ese arranque, después las cosas no le salieron bien a Escobar. Metió una muy buena habilitación primero. Y después, cuando Chumacero le devuelve, esta es muy buena. La habilitación para Chumacero, cuando se la devuelve, controla mal, otra vez largo. Le está faltando la puntada final cuando acelera. Escobar, que había sido uno de los mejores en el primer tiempo, pero que bajó notoriamente su rendimiento en la segunda parte. Bueno, ahí está la modificación, se va a ir Sosa. Camiseta número 18 para el ingreso de Britos, con la 22. A la cancha otro delantero, es argentino, Britos. Buscando una chance en esta Copa Bristol Libertadores. Estamos en Fox. De vuelta Chumacero que avanza. Cristaldo. Otra vez el toque adentro. No llega Chumacero. Hay falta, hay infracción. Contra Vivas es tiro libre. 32 minutos. No me ha gustado el segundo tiempo, Federico. No, es que no ha sido bueno. No tiene ritmo. Y todo depende de Strongest. En realidad somos reiterativos con lo que Trujillanos puede hacer. Y en realidad que esto cambie de cariz, que el partido cambie de tónica, depende de Strongest. Y en el segundo tiempo ha sido floja la actuación del equipo boliviano, que no ha mostrado armas suficientes como para rematar el partido. Algo impotente el equipo local, pese a no tener del otro lado una resistencia demasiado sólida. Castro, va Raúl, atacan, 5 defienden como pueden los venezolanos. Va Escobar, mete el cuerpo. Páez ha recuperado mucho, La saca Páez. Vivas. Cabezas, el autor del descuento de Trujillanos. Cabezas, la presión de Cristaldo. Cabezas, mira que bien salió el colombiano. Con aire todavía, Cabezas. Largo pelotazo, va Britos, va Rojas, ni uno ni otro.
el juego del arquero. Vaca, Castro. Torres, a ver Matías, Chumacero, Torres, Bejarano fue por la derecha. Torres, Chumacero, Bejarano, Escobar en el área, Alonso espera. Torres, buena pelota, buena devolución, Torres. Había combinado bien con Alonso. Esta es la conexión, el rebote de Alonso. Ya sabía qué es lo que iba a hacer. Le cedió la pelota a Torres para que de frente rematara al arco. Y la pelota se fue muy desviada. Insisto también con esto, me parece que el ingreso de Torres le sacó protagonismo a Escobar. Por jugar más de punta, interviene menos en el juego, no se asocia. Y era el jugador que le daba en el primer tiempo ese toque de frescura que no tiene de Stronges en la segunda parte. Diez minutos finales. En cinco elegimos la figura. Y sí, vayamos pensando, ¿no? No está fácil, el segundo tiempo ha sido flojo. Muy flojo. Y mirá si hay un gol salvador. ¿Y puede ser? Bochazo de Pérez. Alonso, Escobar. Alonso, Alonso. Torres viene, Chumacero, Chumacero, Escobar le pifió, llega Castro, no pasó el peligro. Castro llegó y vale, no se había ido la pelota. No, no se fue. Señor. Uy, qué error. Claramente la pelota adentro. Esperábamos algo más de Stronges. Aquí arranca Torres, abre para Chumacero, que no para de correr, el centro es muy bueno. De frente al arco. Erra Escobar. Le habían cobrado offside a Escobar, que estaba delante del defensor, porque la pelota no se va ni de casualidad, ¿no? Offside. No. Extraño, raro. No se ve esa pelota seguro. Por donde la para, donde pone la pelota Pérez, le cobraron offside. No es a quedar. Vivas. Marcó Torres, que empieza a pesar en el partido. Torres. Torres, viene Matías, el zurdo. Torres. Alonso dejó pasar, viene Cristaldo, 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 el centro de Cristaldo es malo. Ha tirado tanto centro uno y el otro. Ditronges y todos malos, ¿eh? A ver, Trujillanos. Bochazo largo para Brito. ¡Oh! Salió para el arquero Brito, está el empate. Brito, ¡oh! Nadie adentro para tocar y después casi la mete en contra. Pereira casi la mete en contra. Jugada insólita, lo tuvo Trujillanos con Britos. Lo habían hecho en el primer tiempo, contrariamente a los libretos, tirar el pase largo. Britos está fresco, controló perfecto la pelota en el aire. Pasó de largo Vaca, el arquero de Stronges, y no tenía compañía. Tenía que arriesgar definir él. Nadie llegaba. Y cuando parecía que estaba todo controlado, Pereira la tiró del córner y casi se hace un autogol. No lo definió De Strong, que si termina sufriendo. ¿Qué pasa, Murillo? Hablando con Britos y con Bejarano. El centro que llega a Laria en lo alto. Buen despeje. A ver la contra. Primero, firma en la marca Vivas. Largo pelotazo quiere Britos. Vaca. Jugó, si no tengo mal el dato, en el 2006 en The Strongest, Britos. Pelotazo que va para Escobar. Erazo.
7 minutos finales más lo que adiciona el árbitro Murillo, el colombiano, que hoy tuvo su debut internacional, lo marcaba desde temprano Federico Bueno. ¿Cumplió Murillo? Cumplió. Páez pierde con Chumacero, saca Vivas, de zurda y arriba. Viene Maldonado, pelota al pie de Castro, pasó Castro. Alonso, Alonso, por allá con Chumacero hasta el fondo. ¡Chumacero! Cuando buscaba Escobar, Del Castillo tocó hacia atrás. La primera parte del trabajo Chumacero la hace bien, la última desconcierta. Tenía tiempo para mirar, para levantar la cabeza, para elegir el pase. Entraban varios. Y no puede, en el último tramo, rematar el partido. De Stronges, que ha tenido un buen primer tiempo de la mano de Escobar. Y creo nos vamos a poner de acuerdo, aunque podemos esperar un minuto más. También un aporte muy lúcido de Castro. Bejarano, 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 es el tercero. No es nada. No es nada, porque el pase fue malo. Llegó Granados para mandarle al córner. Igual que Chumacero, Bejarano llegó al fondo. Posicionalmente perfecto, el centro de atrás sin mirar. Desaprovecha una de las últimas. El aliento para los Tigres. Con el partido 2-1. El centro que va al área, espera Maldonado. Oh, no puede Pérez, había falta contra el arquero. Deja seguir el árbitro Murillo. Cristaldo. Cristaldo. De cabeza, buena pelota para Castro. Y espera Cristaldo y va por más, carril liberado. Cristaldo, Cristaldo hizo la pausa. Buena Cristaldo y el centro. Oh, Escobar, Pérez. Qué mal definido, qué mal cerró las acciones en ataque de Strongest. Por eso sufre, porque ahora viene cabeza, pide Britos. Rojas, pasó el tanque, Rojas por adentro, Britos, también Nieves, cabeza. Sobró a todos la pelota y ahora la busca Cova, no puede, no llegó con el esfuerzo. Lateral que va a ser Nieves, sufre el equipo de Bolivia, no lo supo definir. Ha dado pelea hoy Trujillanos. Cova. Pelotazo de Erazo. Anticipa Bejarano, sale Chumacero. Lo quiere liquidar de Strongest. Un gol más me parece que vamos a tener, ¿eh? Escobar. Raúl Castro. De ahí le pega, levanta la cabeza a Castro. Cerca pide, acá juega Alonso, el uruguayo. Alonso, Vivas no puede, Escobar tampoco. Saca Del Castillo, rebote para Castro, le pega a Castro. ¡Oh! De ahí el arco, saque desde la portería. Esta es la anterior, el control fue muy bueno de Britos y el pique fue perfecto, oportuno. Después debió resolver él, no entraba nadie, nadie lo acompañaba. Y se metía en líos solo Pereira. Este es el centro. Desde la izquierda. Podía pararla de pecho. Eligió cabeza. Y controló el arquero Pérez. El centro había sido de Cristaldo. Y la definición de Escobar. Gracias a Daniel Cornejo por sus palabras. Se viene ya Vicinio. Jair Torrico. A ver quién sale para que ingrese Torrico. Al margen del análisis del partido, de consolidarse esta victoria, a la que le faltan muy pocos minutos, De Stronges está sacando un resultado que lo coloca como líder del grupo número uno y con muy buenas perspectivas a futuro para la clasificación. Y en líneas generales, aunque esperábamos más, también hay que decir que la victoria es justa. Avanza Alonso. 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 Cristaldo. Bochazo de Cristaldo. Y se pierde por el fondo. La gente, ¿no? La expresión del público.
no está nada conforme con el rendimiento del equipo. Era pasivo con el 2-0. Y después se complicó. Gracias a Daniel Cornejo por sus elogios, decía. Está en Santa Cruz, estuvo en Santa Cruz. En el mes de enero. Hermosa ciudad. Linda pelota de Castro, Escobar. Ahora sí, Escobar, liquide el Escobar, está adelantado. Así que ahora no. Ahora no. Bueno, la figura entonces, Castro. Nos quedamos con Castro, que ha sido el más lúcido. Este fue un gran pase. Tengo dudas de que Escobar estuviese adelantado. Marcó el asistente número 2. Castro fue el de la habilitación a Cristaldo, el hombre que deja la cancha para el 2-0. El hombre más lúcido y el de rendimiento más parejo a lo largo de todo el partido, más allá de que Escobar también tuvo un primer tiempo muy bueno, pero decayó su rendimiento en la segunda parte. Adentro Jair Sinio, Jair Torrico. Y un cambio más, se viene Neumann. Sale Alonso. No está muy conforme con el cambio, tal vez no sepa que le quedan 15 segundos al partido. La salida otra vez para el conjunto boliviano. Torres. Escobar. Llegó Bejarano. Bejarano. Neumann. Llegó a tocarla, a desviarla. No lo pudo hacer bien. Estaba adelantado. Bien por el asistente que levantó la bandera. De todos modos, el intento de Bejarano era arco, ¿no? El paraguayo Neumann. Salida de Vaca. Movimos cuánto adicional árbitro. 3. Muy bien, 3 más se van a jugar. Sacó Erazo. Acá Chumacero. Castro. A ver qué hace el comandante. Va Raúl Castro. 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 Se anima Castro. Toca adentro con Torres. Con Castro. Con Torres. Qué linda acción. Era un golazo. Linda pared, linda combinación entre Castro y Torres. Torres arriba. Definitivamente el más completo, Castro. El más lúcido, el más claro. El que hace jugar a los demás, el que se asocia. A veces más pendiente del pase que la definición, pero justamente esa característica provoca la construcción futbolística. Ahora de la mano de Torres. Una sociedad que termina con el remate de zurda por arriba del travesaño. Entramos en el último minuto. Vivas que pierde. Qué valiosa victoria del equipo boliviano. Sí, por el resultado. El juego hoy me parece que estuvo en deuda. Estamos de acuerdo. Por eso decíamos hace un ratito, más allá del análisis que tiene que existir, por el resultado en sí, puntaje ideal y consolida lo que fue la gran nota hasta aquí del grupo y tal vez de la Copa, con la victoria en San Pablo frente al equipo del Patón Bauza. Pelotazo de Vaca. Aquella Escobar victoria, y Chumacero van. Perdóname, Ari, aquella victoria sin un triunfo aquí no valía nada. Totalmente. Últimos 20 segundos. Castro. Peizaga cerca. Castro. 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 Perdió Castro, robó la pelota Cobas. Atención con esta pelota para Britos. Cabezas, cabezas, cabezas. Toca que se termine el partido, cabezas. Toca que se termine. Vivas. No hay falta, roba Castro. Y entonces, Diez Rongues por el tercero con Escobar y con Neumann. La salida de Pérez, señores. Se terminó el partido, dice el colombiano Murillo. Gana Diez Trongues, 2-1 a Trujillanos. Todo pasó en la primera etapa. Los goles para el equipo local, para el equipo de Soria. Primero de Escobar, después de Cristaldo. Descontó también en ese primer tiempo Cabezas. Ganó Diez Trongues, que hasta acá tiene puntaje.